Billy Joe Saunders volverá y ya tiene rival al parecer. Uh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Box TV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Pues Billy Joe Saunders no aprendió la lección al parecer y todo parece indicar que volvería al boxeo y ya tendría rival, un rival muy peligroso en una pelea donde si me lo preguntan sería la más peligrosa de su carrera debido a la lesión que sufrió Billy a manos del Canelo. ¿Quieres saber ¿Quién sería el rival de Billy Joe Saunders en su regreso? ¿Y cuándo es? Si es así, no te despegues de este podcast. El día de hoy vamos a hablar del regreso de Billy Joe Saunders que pareciera que ya es un hecho, pues recientes noticias del mismo Billy Joe afirman que sí va a volver al boxeo y después de todas las recomendaciones de que no lo hiciera, es que Billy quiere seguir haciendo un par de millones y de paso se niega al retiro. Y pues aprovechándose de esto Eddie Hearn quien es su promotor está armando una mega pelea para Billy contra un rival muy pero muy peligroso, los pongo rápido en contexto. El pasado 8 de mayo Billy Joe Saunders sufrió su primera derrota y de una manera que va a quedar para la historia pues Canelo le despedazó la cara fracturándole múltiples huesos de ella, callándolo y de paso también humillándolo frente a más de 70 mil personas cosa que hizo que Billy Joe Saunders cayera unas semanas en depresión. Y no lo digo yo, lo dijo su propio entrenador, quien también dijo que Billy venía de una comunidad de gente muy orgullosa y el perder de la manera que lo hizo iba a ser una prueba muy difícil de superar psicológicamente hablando. Y se han de preguntar por qué menciono esto antes que todo, porque pienso yo que esto tiene mucho que ver con que Billy Joe quiera volver al boxeo y tome esta pelea tan peligrosa que le va a ofrecer Eddie Hearn. Pues siento yo que Saunders quiere demostrar por su propio orgullo nada más que todavía tiene que ofrecer algo dentro del boxeo y puede seguir compitiendo en la élite y su nivel que exige, no importándole claro está correr peligro con tal de demostrarlo. Ahora bien, pasemos a la parte de su posible pelea. Pues Eddie Hearn va a tratar de organizar este mega evento que muy seguramente será en Europa el próximo año, donde el rival de Billy Joe Saunders sería Chris Eubank Jr., un peleadorazo del Reino Unido, hijo de Chris Eubank. Pues Chris Jr. es un peleador muy bueno que tiene un récord de 30 peleas ganadas y 2 perdidas. Pero, ¿qué creen ustedes que haga que esta pelea sea más atractiva y al mismo tiempo más peligrosa para Billy Joe Saunders? Pues nada más y nada menos que Billy le arrebató el invicto a este peleador en 2014, y sería una pelea de revancha donde esta vez Billy para nada sería el favorito para llevársela. ¿Por qué les digo esto? Porque Ubang Jr. no solo no es el mismo peleador de 2014, ya que ha venido demostrando un avance increíble arriba del ring, haciendo peleas muy buenas y competitivas contra nombres muy buenos dentro del boxeo, sino porque también. Con la herida que le dejó Billy en su orgullo por arrebatarle a aquel invicto en 2014, va a salir a quererle arrancar la cabeza a un Saunders lastimado y con secuelas de una lesión de las más peligrosas del boxeo que le hizo Canelo. Ya entonces aquí les pregunto: ¿a dónde creen que Chris Eubank Jr. va a enfocarse en el castigo? Pues en el ojo de Billy Joe Saunders. Con esto finalizo este video. Como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos acerca de esta posible pelea y del regreso de Billy Joe Saunders al boxeo frente a un tipo de los más peligrosos en las 168 libras como Chris O'Bank Jr. ¿Sería lo más inteligente para Billy tomar esta pelea? ¿Y siquiera sería inteligente volver al boxeo para Billy Joe Saunders? ¿Qué opinan? Nos vemos en la próxima. Adiós.